Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a hacer el patrón de body base. Vamos a comenzar haciendo una línea vertical del talle, que sería desde el hombro hasta la cintura en una línea vertical. Donde termine esa línea vertical, voy a hacer otra línea vertical de la cuarta parte del contorno de cadera y al resultado le voy a sumar 6 centímetros. Al final de esta línea voy a hacer una línea horizontal a un lado de 4 centímetros y nuevamente desde mi línea voy a hacer una línea horizontal hacia el otro lado de 4 centímetros, haciendo un total de 8 centímetros para la entrepierna. Si mi body es en hilo, pues mi entrepierna debe ser más pequeña, pero los bodies base básicos sí se hace de 8 centímetros. Al inicio de mi línea vertical voy a hacer una línea horizontal de la cuarta parte del cuello, que es el cuello entre 4, nuevamente desde la línea vertical, pero hacia el otro lado, otra vez mi cuello entre 4. Desde mi línea vertical voy a bajar 3 centímetros para el cuello y cierro como observan. Este sería para el cuello espalda. Para mi cuello delantero bajo unos 7, 8 centímetros, depende del modelo. Voy a medir desde el inicio de mi línea vertical hacia abajo. Nuevamente mi talle, marco un punto y desde ese punto mido hacia un lado en una línea horizontal la cuarta parte de mi cintura y nuevamente desde mi línea vertical pero hacia el otro lado la cuarta parte de mi cintura. Desde mi cintura, estas líneas que acabo de hacer, voy a medir hacia abajo el largo de cadera entre 2 y el resultado le sumo 4 centímetros y voy a colocar un punto. Desde ese punto voy a hacer una línea horizontal del contorno de cadera entre 4 y el resultado le voy a restar 1,5 centímetros nuevamente desde el punto, pero hacia el otro lado voy a hacer una línea horizontal con la misma medida. Desde el inicio de mi línea vertical voy a medir hacia abajo el ancho de espalda entre 2, al resultado le voy a sumar 4 centímetros, coloco un punto y desde ese punto hago una línea horizontal de mi contorno de busto entre 4, del otro lado igual. Ahora voy a cerrar desde mi línea del busto hasta mi línea de la cadera, pasando por la línea de mi cintura como observan, y voy a cerrar en la entrepierna. Para la parte de la espalda la línea sería menos pronunciada y para la parte delantera sería más pronunciada mi entrepierna. Desde mi línea vertical voy a hacer una línea horizontal del ancho de espalda entre 2. Desde esa línea que hice voy a bajar 3 centímetros y coloco un punto, luego cierro haciendo la unión de los hombros y cierro hasta mi busto creando la sisa. Del otro lado voy a hacer lo mismo y quedaría listo mi patrón de body base. Este patrón lo estoy trabajando con las medidas al cuerpo, pero deben tomar en cuenta que si van a hacer un body en tela licra o en tela elástica, deben primero reducir sus medidas y luego aplican las fórmulas como ya vimos en el video. Si te gustó y te gusta este tipo de video, comenta qué otra cosa te gustaría que enseñara y no olvides suscribirte.